la índice mal. Vale. Pónganse cómodos, amigos World Fans, que se viene algo tremendo. Y arranca la lucha por el título extremo de World. Triple amenaza, amigos World Fans. Recuerden que el primero que logre el conteo de tres gana automáticamente la lucha y será el nuevo campeón, o en su defecto puede Hades retener el título extremo de World. Y amigos, ni siquiera se les ocurra pestañear porque esta es la acción de la buena. Velocidad, movimientos aéreos, miren esto, viene Nick Romano, ahora salta el ángel enmascarado, lo tiene derribada del brazo, impresionante. Esto empezó en la quinta marcha, Pedro. Uno, dos, y qué pasa, viene Hades, muy planchita y se quita justo el Nick Romano. Aquí viene el ángel, cubre uno, dos, no lo deja Hades, cubre Hades al ángel, uno, dos, y nada, por poco, amigos, de esto está que arde, Pedro. Y qué manera de interrumpir la cuenta de Nick Romano, Jorge, qué patada la nuca que le dio a Hades, y parece que no se ha hecho nada, esto todavía tiene mucha tela que cortar, pero mira, mira, parece que es una pequeña alianza entre Nick Romano y Hades, no creo, Jorge, no creo. ¿Y ahora qué pasó aquí, amigos? Nick Romano le está pidiendo a Hades que una sus fuerzas para irse en contra del ángel enmascarado. Y al parecer aceptó, pero no, le dice que no. Tremendos puñetazos. Y ahora sí lo lanzan afuera a Nick Romano. ¿Y qué pasa? Le pide un break aquí al ángel enmascarado. Ahora le está diciendo a Hades que se una el ángel junto a él. Toma viada, viene. ¡Uy! Le hace comer tremendo lazo al cuello Pedro Hades, y ahora viene a volar, toma tercera cuerda y tremenda plancha fuera del ring. Y también va a hacer lo propio el ángel enmascarado, se sube a la tercera cuerda, está todo lo alto, sus rivales en el suelo. ¿Qué va a hacer? Lo piensa demasiado, Jorge. Está listo, salto mortal. Impresionante, amigos, tremendo salto mortal para atrás desde la tercera cuerda para afuera del ángel enmascarado. Al parecer voló siquiera unos 7 metros en el aire para caer sobre las humanidades de Hades y Nick Romano, que no lo veo por ningún lado, que ahora lo arrastra a las malas a Hades, el ángel enmascarado, retomando el control de esta pelea. Triple amenaza, amigos, por el campeonato extremo de World. Y lo manda con la cuerda, al cuello, a las malas, lo mandó de espaldas contra la lona, lo levanta nuevamente, no le da un respiro, derechazo a la cara, se le olvida lo digo, ¡mando! ¡Uy! Planchazo desde la tercera cuerda. Están dando su merecido Jorge Hades por la doble traición que les hizo a los dos. Así es, Pedro, están retomando aquí confianza, viene Nick Romano, quiere tomar la larga, ¡no! ¡Uy!
se aprovecha de esto el Ángel Enmascarado ahora, conectando bien, tremendas patadas, una, dos, tres, combinación, patada giratoria y lo manda a la lona, Nick Romano, en control del Ángel Enmascarado. Qué agilidad, qué velocidad y qué facilidad para alternar las patadas, derecha, izquierda y patada giratoria, pero me está preocupando Jorge, mira lo que encontró Alex abajo del ring. Recordemos amigos que esto es lucha extrema, todo se vale aquí. Se esquivan los dos amigos y ¡uy! Tremenda doble patada voladora, Pedro, que lo manda al campeón fuera del ring. Y una de esas dobles patadas fue demasiado bajo, Jorge. Pero bueno, no se quieren tomar un descanso. Ángel Enmascarado va inmediatamente a castigar a Nick Romano. Pensé que iba a buscar la cuenta, pero parece que ahora sí va a traer la mesa que había encontrado hace unos momentos. Y creo que Adel está maltratado, Jorge. Es el momento para que Ángel Enmascarado aproveche y busque un conteo para que busque el cinturón, el título extremo. Esta es la oportunidad. Amigos, tenemos una mesa dentro del ring y eso no significa nada más que peligro, peligro, Pedro. Y sobre todo, Nick Romano es ahora el que tiene la cruz sobre la espalda. Ade se encuentra muy maltrecho fuera del ring después de haber recibido esa doble patada voladora. Vemos al Nick Romano también que está siendo presa del castigo por parte de Ángel Enmascarado, que lo deja puestito sobre la mesa. Que Ade está muy mal parado.
aunque no nos guste lo que acaba de hacer Nick Romano, pero aquí el árbitro solo está para hacer el conteo de tres, no puede impedir absolutamente nada. Y ahora sí se hizo la alianza de Nick Romano y Hades, busca un doble suplex. Ahora sí, amigos, estos dos se unieron. ¡Uy! Le dice que no, le acaba de castigar las joyas de la familia y tremendo suplex con variante de.